Hoy día estamos con Antonio Rojas. Vamos a compartir para Apicultura Sin Fronteras de Rodrigo González a pedido. Oh, Rodrigo, esto va para ti. Estamos levantando núcleos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? ¿Qué es lo que vamos a hacer, Antonio? Ah, lo vamos a crear, vamos a crear núcleos. Ok. Vamos a sacar toda la abeja y vamos a poner una rejilla en sí, una rejilla. A ver, enséñanos, Antonio, algo rápido. ¿Cuánto tiempo tiene esta alza? Ah, creo que una semana y media. Ok. Debe tener más de una semana, Antonio, se debe tener por lo menos. 2 semanas. Lo que está haciendo es sacudir toda la abeja para que la reina, si está arriba poniendo, pueda bajar inmediatamente abajo y no tener el problema de tener que estar buscando a la reina para poder demorarnos. Estas salsas las hemos puesto exactamente hace 18 días. Lo que pasa es que Antonio ha estado de vacaciones los últimos días, recién ha venido a trabajar con nosotros. ¿Qué piensas de la abeja, Antonio? Ah, es muy interesante. ¿Cuánto tiempo estás trabajando ya aquí en las abejas? Acá en Australia. No, en la apicultura. Ah, desde los 3 años. ¿Desde los 3 años? Qué interesante, Antonio, desde los 3 años. ¿Qué vas a hacer ahora? Ah, voy a chequear si hay crías, si no hay más de crías, no sé, una cría. Ya. Para los núcleos. Ok, ok. A ver, enséñanos, Antonio. Lo que va a hacer es chequear por celdas y ver cuántos marcos de cría existen abajo para poder tomar una decisión y dejar con seguridad que abajo haya larvas, huevos y proceder a partir la colmena. Celda. Hay una celda ahí. Tiene que estar seguro que no hayan celdas porque si no se va a ir la colmena. ¿Cuántos marcos de cría en total hay en esa colmena, Antonio? Hay 9. 9 marcos de cría. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A 8 marcos, creo que. ¿Estas colmenas de quién son, Antonio? Ah, son mías. ¿Cuántas colmenas ya tienes ahora? Ah, tengo 200. 200 colmenas. ¿Tú solo la ves las 200 o con quién ves las 200 colmenas? Ah, yo solo. ¿Tú solo? ¿Y tu papá no viene a ayudarte? Ah, igual te viene a ayudar. Perfecto. Está matando todas las celdas para que tenga seguridad que no hay que... no hay celdas y pueda enjambrar la colmena. Tiene que revisar marco por marco. En ciertos casos, cuando hay celdas, hay una otra celda, entonces tiene que matar todas las celdas para que no corra el riesgo que la colmena se enjambre. Estamos con Antonio Rojas, 15 años ya haciendo apicultura de punta o apicultura de primera aquí en Australia, Antonio.
en ciertos casos toma tiempo tener que buscar todas las celdas. Cuando ya se encuentra unas celdas dentro de la colmena, hay que darse el tiempo para poder matar. Oye, Antonio, estas colmenas las has comprado con marcos viejos, ¿no? Tienes que cambiar todos esos marcos, Antonio. Esta es mi peor 50 colmenas que tengo, Antonio. Estas son las peores 50 que tienes. Bueno, compadre, la cosa que hay de miel, ¿no, Antonio? Ah, sí. ¿Cómo ves perspectivas para la temporada, Antonio? Ahorita va a florecer el River Gum, es un árbol natural de Australia. Ya. Y produce una miel una miel especial. Especial, exclusiva. No, es una miel especial de sabor, no, exclusivo, que ese marco está muy bonito, Antonio. Lo que tienes que hacer es cambiar todos esos marcos viejos, Antonio, para la próxima temporada. Está muy ocupado. Está muy ocupado, compadre. Tienes que venir más a trabajar a la abeja, compadre. ¿Cuándo terminas el colegio? Termino en 10 semanas más. 10 semanas más. ¿Pero terminas este año o ya...? Tengo todo. Me voy a la universidad para prepararme. Y aquí te vas a graduarte, a terminar la... ¿A qué no hacer 11 y 12? 11 y 12. Entonces tienes que hacer el 11 y el 12 para graduarte y poder pasar a la universidad. Sí, correcto. Sácale. No lo sé cómo quería. Como la abeja ya. Sí, no debe. Lo que va a sacar es sacar un marco de cría y poder hacer un núcleo, ya que estamos haciendo núcleos para poder aumentar colmenas. Estamos en los núcleos especiales. Los núcleos son bien económicos y prácticos. Va a poner dos marcos de cría, un marco de miel y dos marcos de cera estampada. Sacúdele ese marco, Antonio, de abejas. Métele dos marcos de cera estampada ahí. Lo que va a hacer es meter dos marcos de cera estampada. Darle espacio a la reina para que pueda seguir trabajando abajo y pueda seguir desarrollando la cría de abejas. Estamos aquí en New South Wales con Antonio Rojas, hablando un poco cómo hacer núcleos de reemplazo o aumentando colmenas. Lo que él está haciendo es aumentar automáticamente una colmena para producción en estos momentos. Él tiene 2, 4, 6 marcos de cría. 6 marcos de cría abajo. Le va a poner la rejilla. Con seguridad la reina está abajo. Va a poner el alza. Va a poner el alza. Un marco de miel. Marco de cría.
segundo marco de cría. Tercer marco de cría. Cuarto marco de cría. Quinto. Cinco marcos de cría. Y lo que va a hacer es ponerle un marco de cera estampada y así podamos tener una colmena nueva con marcos nuevos. Lo que vamos a hacer es venir a partirlo. ¿Cuándo venimos a partir este núcleo, Antonio, o esta colmena para producción? Una semana. Mañana vamos a venir a partir. Mañana venimos a partir. ¿Qué pasa, Antonio? Cansado, he trabajado como dos semanas. ¿Estás trabajando por dos semanas? He trabajado dos semanas sin parar. Sin parar. Lo que estamos haciendo es partiendo todas estas colmenas. Vamos a partirlas para poder aumentar un número más aquí con Antonio. Estamos aumentando sus colmenas de Antonio aquí nosotros. Bueno, Antonio, ¿qué le dices a la gente de Apicultura Sin Fronteras? Nos vemos. Voy a ir en enero. Ah, ¿te vas en enero para Argentina? Sí. Perfecto, entonces mándale un saludo a Rodrigo. Adiós, Rodrigo. Nos vemos.